home, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Qué rico que pueden estar por acá acompañándome. Les doy una cordial bienvenida a las personas nuevas. Yo soy Sandy y los invito a que se suscriban al canal, que vean el video hasta final, que me regalen un like. Y el día de hoy les tengo preparado una limpieza y también decoración de mi comedor. El día de ayer estuve limpiando la casa en el primer piso. A mí me gusta limpiar con unos pañitos que son de microfibra porque no dejan mucha mota ni dejan tanta pelusa. Entonces yo comienzo por sacudir las mesas del comedor, las repisas, también limpio los espejos. Me gusta poner las sillas encima. Esta limpieza trato de hacerla más o menos una vez al mes, de levantar todo lo que yo más pueda para que así quede como una limpieza general. Ya la limpieza a la semana es un poco más suave, es diferente, pero me gusta aprovechar y así puedo limpiarle las patas a las sillas, la parte donde uno se sienta y ya después poner todo encima de la mesa del comedor. También estuve quitando algunas decoraciones de otoño. No quité todo porque hay algunas cosas que yo las voy a usar otra vez. Usualmente lo que hago es humedecer este pañito de microfibra con agua y vinagre. Casi siempre tengo esta solución preparada para limpiar la cocina. Casi todas las cosas las limpio con esto. Cuando son cosas así como muy grasosas, sobre todo en la cocina, sí le pongo un poquitico de jabón de cocina y esto ayuda muchísimo. Yo lo preparo en una botella de estas que tienen atomizador, pero le pongo más agua que vinagre. Muchas personas me han preguntado que si esta mezcla daña las superficies de madera y no las daña. Yo llevo muchísimos años limpiando las superficies de madera con esto y esto no hace daño absoluto. Casi siempre limpio lo que es el área de la oficina, el cuarto de televisión y el comedor de diario. Y después entonces prendo la aspiradora. Esta es una aspiradora robótica que me ayuda sobre todo con el tiempo mientras ella va aspirando. Entonces esta área que ya recogí, entonces ya de aquí me paso al comedor formal y a la sala. Y ya después me pongo a recoger igualmente las sillas como hice en la otra área para que la aspiradora robótica acabe de pasar por el resto del piso. Pero aquí también uso la aspiradora regular para pasarle al tapete y también me gusta muchas veces pasar alrededor de la casa con un tubito que tiene esta aspiradora para que acabe de recoger cualquier animalito, cualquier pelo, cualquier cosa que quede en las orillas. Y por último, entonces ya limpio el piso con este trapeador que se llama O-Seda. También es de microfibra y me encanta porque no deja manchado el piso. Este piso que yo tengo es porcelanato y es brillante, así que si le queda cualquier marca o cualquier cosa se va a notar, entonces por eso hay que limpiarlo muy bien. Igualmente pongo agua en el balde y pongo un poco de vinagre. Casi siempre le paso el trapeador dos veces a la casa, hasta tres veces, dependiendo de cuánta cantidad de gente hubo en el último mes, dependiendo pues del tráfico de gente en la casa. Y también lo que hacemos usualmente también en la casa es quitarnos los zapatos cuando llegamos a casa. No es una regla así como obligatoria, sobre todo con las visitas, pero sí tratamos porque esto nos ayuda muchísimo a que el piso mantenga más limpio por más largo tiempo. Ahora sí amigos, vamos a ir al área del comedor a decorarla y no se pierdan los próximos videos porque vamos a decorar la sala, la chimenea y la entrada. Así que vamos a comenzar ahora con el comedor. Y lo primero que quiero hacer es transformar esa mesita. Yo la compré de segunda en un garage sale hace tiempito, pagué $5 por ella, pero me encanta. Lo único que no me sale aquí con los muebles, las sillas estas del comedor, así que le voy a hacer una transformación. Aquí en esta esquina yo tenía anteriormente una planta de bambú que la puse en el comedor de diario
Y mira cómo quedó la mesa de linda. Este era un proyecto que quería hacer ya hace mucho, pero por falta de tiempo no lo había hecho. Sobre esta mesa, amigos, vamos a hacer un pequeño DIY. Yo había hecho este pino aquí en el canal. Yo les dejo ese video por acá, mira qué bello. Es pura nieve y le puse algo aquí lo más de lindo, pero hice este otro también. Yo se los enseño ahora un poquitico más cerquita porque este está bien grande. Y entonces le voy a poner este, es como un listón, un moño, lo más de bonito, que lo compré en la tienda de Dollar Tree y venían los dos. Se lo voy a poner acá en la parte de arriba. También le pondré esta ramita que tiene cerezas y piñas. Se está usando mucho todo esto de frutas y todo lo verde. Está muy de moda. Entonces lo quiero poner así como de ladito. Mira, mira qué lindo se ve. Le dio más vida. Le voy a poner entonces al otro también. Mira qué lindos quedaron. Entonces estos los voy a poner uno a cada lado. Pasé la mesita para acá, para el otro lado, porque aquí estaba muy solo y se ve mejor acá. Y en la parte de acá abajo de los pinitos pondré este venado. Este es de la tienda del Dollar Tree, pero me he dado cuenta últimamente que están sacando muchas decoraciones bien hechas, porque anteriormente pues no tenían buena terminación, y he visto de estas mismas decoraciones en otras tiendas y valen 3 y $4. Por último pondré un poquitico de nieve tirada así. Otra cosa que voy a cambiar va a ser el cuadro, porque como ustedes saben, yo voy a decorar de color rojo y este no me sale. Entonces lo voy a guardar. En esa misma pared de donde quité el cuadro, quiero poner este snowflake, o si ustedes le quieren llamar el sol navideño. Solamente le puse unas ramitas verdes con unas piñas y quiero ponerle un moño, pero quiero usar estos dos y como no encontré que fueran así, entonces lo voy a pegar para poder hacer el moño bien bonito. En las tiendas que he ido aquí en Miami de decoración, he visto muchas cintas, ya vienen así, como cinta sobre cinta, una más ancha y la otra más delgadita, pero son muy muy costosas. Estas me costaron muy económicas. Una es de Big Lots, la de cuadritos, y de esta otra la compré en el Dollar City, esta que es saco de costal o yute, en el Dollar City en Colombia. Mira, con el alambre ya le amarras alrededor, le das unas vueltas y entonces es muy fácil porque ya el otro año, si tú quieres desarmarlo y usarlo para otra cosa, entonces es más fácil. Te lo voy a poner aquí. Lo único que le removí un poquitico de esfera, las puse por acá ya regaditas, para que así no tapara tanto el moño. Mira qué lindo, los moños en Navidad hacen ver todas las decoraciones muy hermosas. Entonces, ese lo voy a poner acá donde tenía el cuadro. Ahora sí, amigos, voy a seguir con la decoración de la mesa, pero antes voy a quitar dos sillas del comedor. Yo creo que me las llevé una para cada habitación, o si no, voy a poner las tres en el lado lateral, tres y tres. Ahorita yo les voy a decir por qué. Acá para el comedor, amigos, quiero hacer mi propio caminito de mesa y para eso compré estas cuatro ramas. Ahora voy a usar, este es como un alambre floral, porque quiero ponerlas así todas en forma de caminito. Entonces, para este lado quiero que quede así como un poquitico colgando. Las voy a abrir y las voy a unir acá, que no se vea mucho, porque esto en realidad le sirve a uno para decoraciones también de verano. Ahora voy a tomar el alambre y voy a meter como de a tres, no, yo creo como de a cinco esferitas. Y lo que van a hacer son como racimitos de cerezas, o si ustedes quieren hacer racimos de uvas, cualquier cosa que ustedes quieran. Así ya dejé el caminito de mesa con un espacio aquí. Yo voy a dejar así como un racimito pequeño, no tan grande. Lo voy a poner acá colgando.
Por eso era que no quería poner silla a este lado para poder apreciar esta decoración. Ahora, amigos, aquí en el centro voy a poner este tronco. Y encima del tronco pondré este jarrón precioso con la terminación de mercurio. Este lo compré en Burlington por $19.99, pero está hermosísimo. A mí me encantó porque lo puedes usar para cualquier temporada del año. Y él trae una tapita muy linda, lo puedes usar como florero. O si no, puedes meter algo ahí, pero yo lo voy a dejar así. Lo único que quiero es quitarle la etiqueta por debajo porque se alcanza a ver. Estos tipos de jarrones en otras tiendas valen $30, $50, pero Burlington tiene muy buenos precios. Pero quiero ponerle como un toque navideño. Entonces le pondré esta Nochebuena. Estas son traídas de México, de Guadalajara. Yo aquí no he podido encontrar este estampado de cuadritos que se está usando tanto. Hay en muchas cosas, pero no en la Nochebuena. Y mira qué precioso. Y no solamente se la voy a poner aquí por un lado, sino por el otro también, para las personas que se sienten aquí al otro lado. Pues ya se puede apreciar muy bien, mira. Qué bello. Y aquí en la parte del tronco voy a poner un poquito de las mismas ramitas, como si estuvieran creciendo así para la parte del tronco. Unas cuantas nomás. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is. Bueno, amigos, espero que te haya gustado muchísimo el video. Sé que son ideas diferentes a las que tú estás acostumbrado, sobre todo el caminito de mesa, pero son ideas originales, geniales y a mí me encantaron. Así es de que antes de irte recuerda regalarme un like, siempre comparto con mucho cariño. Bendiciones a todos, chao.